Me voy a hablar con Doremi ahora mismo. No sé si recordáis que lo único que ha habido así en relaciones con Doremi fue que Space quería declararse a Doremi, quedaron en el parque y Doremi no apareció. Eso es lo más cerca que ha estado Doremi a una relación. Vamos a ver, después de todo este tiempo, cuéntame, ¿quién te gusta, Doremi? Quiero declararme. Me acabo de quedar sin palabras. Hola vecinitos, soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Tomodachi Live. Ay chicos, había olvidado cómo se presentaba un vídeo de Tomodachi sin interrupciones, sin teléfonos, no me lo puedo creer. Bueno chicos, parece ser que Chus y Carlitos ya han ido creciendo, ya no lloran tanto, entonces ya no me interrumpen sus padres, pero estoy viendo un corazón en la primera planta. Ay, Dios mío, creo que ya sé quién es. ¡Oh! Oh, creo que nos vamos a ir de boda. ¡Oh, Dios mío! Bueno, chicos, a ver, no, no me voy a adelantar, no me voy a adelantar. A ver, primero, lo primero es que tengo que anunciar al ganador de la pregunta que Mi estaba vendiendo en el mercado mañanero. Lo acertasteis casi todos, pero la respuesta era Marta y el ganador del sorteo ha sido Víctor Ruiz López. Enhorabuena, Víctor. Por favor, envíame el código QR de tu Mi lo antes posible por email a losjuegosdeleven@gmail.com. Sois tan rápidos enviándome vuestros QR, estoy tan feliz, estoy tan in love. Bueno, chicos, y ahora lo siguiente es conocer al nuevo Mi que ha entrado a vivir. ¡Y ese corazón! Dios mío, es que creo que sé quién es. Y si es quien yo creo, nos vamos a ir de boda. ¡No es! Creía que era Luis. Estaba. Ah, Luis está en el segundo piso. ¡Oh! Estaba convencida de que era Luis. Doremi, que se nos ha enamorado. Y tenemos amistades. Dime que son. No, Silvitas. O sea, Silvitas me decía por WhatsApp. Le ven que no, que yo soy. Que yo no soy problemática. Y yo, a lo mejor tú no. Silvitas, mira, se acaba de ir súper enfadada. A lo mejor tú, Mi, no. O sea, a lo mejor tú no eres problemática, pero tú, Mi. Madre mía, ¿cómo los busco los problemas? Vale, Sara quiere conocer a alguien. Estupendo, Sara no, no, no tiene ninguna pelea. Y por aquí tenemos a. Aquí está Mary con su traje, con su gorrito de ducha o de abuelita, pegándose con Silvitas. Porque Silvitas solo sabe hacer eso. Silvitas, ¿de verdad? Bueno, chicos, tengo que presentaros al nuevo Mi que ha entrado a vivir. Es Sari. Aquí está, mírala, qué mona. Sari me ha dado su. Bueno, si se para Sari. Sari es que. La personalidad de Sari es activa y aventurera. Es de. ¡Buah! ¡Toma! bueno, me ha pasado el código QR de su Tomodachi Life. Entonces me viene con la ropa, con su personalidad, con el interior. Y madre mía, qué activa es. Bueno, Sari, voy a darte de comer y vamos a ver qué me dices. Tendrás ahí una súper. A ver qué me dices, espérate. Me llamo Sari. Si se me mete algo en la cabeza, no hay quien me pare. Si se le mete algo en la cabeza, no hay quien le pare. Que te quede claro. Digo, tendrá un súper saludo. Bueno, a ver, Sari, voy a darte de comer, ya que no te puedo dar. Ya que no te voy a dar ropa ni interior, ya que tienes. Pues te voy a dar algo que te dé energía. No sé, por ejemplo, unos raviolis. Toma. Pasta, carbohidratos. Con mucha energía, Sari. ¿Te gustan? ¡Te han encantado! ¡Qué bien, Sari! Bueno, pues bienvenida a la isla, Sari. Espero que seas muy feliz. ¿Y qué te cuentas? Pues si me convirtiera en la líder de la isla. Vamos a ver, Sari, que acabas de llegar, que es tu primer día y te quieres convertir en la líder de la isla. Esto no es una, esto no es una democracia. En Animal Crossing tenemos democracia, aquí no. Bueno, chicos, vamos a hablar con Doremi. Me voy a hablar con Doremi ahora mismo. No sé si recordáis que lo único que ha habido así en relaciones con Doremi fue que Space quería declararse a Doremi, quedaron en el parque y Doremi no apareció. Eso es lo más cerca que ha estado Doremi a una relación. Vamos a ver, después de todo este tiempo, Doremi, que no sé ni cuánto tiempo hace que no te veo. ¡Uy! Que tu mejor amigo es Edu. Cuéntame, ¿quién te gusta, Doremi? Quiero declararme. Me acabo de quedar sin palabras. Y mira qué difíciles son mí. O sea, Space te citó y no fuiste y te gusta Alexri. Esto, o sea, no me cabe más salseo ahora mismo en el cuerpo. No me cabe. Me parece genial, ¿Cómo Doremi. puedo declararme? ¿Cómo te puedes declarar? Pues no sé, ¿te gustan los furries? Eso le encantaría a Alex. No lo sé, lo puedes hacer. Vale, de forma, vale. Lo puedes hacer cantándole algo, ¿qué te parece? Si le Vale. cantamos algo a Lerry. ¿Dónde lo haces? Hazlo.
en el mirador. Hace tiempo que no vamos al mirador. Mejor me cambio de ropa antes. Pues es que no sé si tienes otra ropa. Estás muy guapa de todas maneras así. Así que te dejo así. Vale. Ay, Dios mío. Primero que vaya Alegri. Vale, ahí está. ¡Ay, con su camisa de topos! Como no podía ser de otra forma. A ver, atención. Tú brillas más que las estrellas del firmamento. Oh, Dios mío. Alex. Y por eso lo único que quiero es pasar contigo todo mi tiempo. ¡Uy, Alex! ¡Ri! ¿Qué tienes que decir a ello? ¿Aparecerá alguien más? ¿Saldrás conmigo? A ver. Vale. ¡Ay, que tenemos nueva pareja! Vale, chicos, no nos vamos de boda, pero tenemos nueva pareja en la isla Mintendo. Alexri ha conocido el amor con Doremi. Doremi está súper feliz. Yo no sé qué tendrá que decir Space a todo esto. Bueno, Doremi, qué callado te lo tenías, ¿eh? Si es que no sales nunca en la serie, nunca me pides nada, no tienes ningún problema nunca. Bueno, 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 Doremi. Vale, subes de nivel, pues te voy a dar algo para compartir con... con Alegre, pues te doy una Wii U para que podáis jugar juntitos. Aunque ahora me imagino que tendréis muchas cosas que hablar y mucho tiempo para miraros a los ojos con corazoncitos por todas partes. Gracias por la máquina de coser, porque tengo a alguien que me la ha pedido. A ver tus relaciones, mira. Con Edu, inigualable. Y luego tienes un montón de amigos, Doremi, pero si yo nunca te veo por ahí. Hay que ver qué cosas, ¿eh? Mia Space, el último de la lista. Madre mía, Space. Bueno, pues que os vaya muy bien a Larry y a ti, Doremi. Míralos. No quieren ni Wii U ni nada. Solo quieren mirarse con los ojos cerrados en uno al otro. Bueno, vamos a ver las amistades. Bueno, la amistad, porque el otro no es una amistad. Sara, cuéntame, ¿a quién quieres conocer? Ay, qué cosa. Tu mejor amiga es Cassie. Sí, no conoces a nadie más. Cuéntame, ¿a quién quieres conocer, Sara? Me gustaría ser amiga de Saúl. ¿De Saúl? Pues me parece genial, porque no sé si Saúl conoce a alguien. Os voy a presentar ahora mismo. ¿Qué puedes hacer para caerle bien a Saúl? ¿Qué tal si le escuchas? Que te cuente él cosas de su vida. Voy a hablar con él. De nada, espero que os vaya muy bien. Necesitas más amigos, Sara. Mira, aquí está Saúl, vestido de... ¡Ay, Dios mío, la puerta de la casa de Saúl! Saúl, que sigue vestido de vikingo. Vamos a ver qué tal les va a estos dos, si tienen cosas en común. ¡Ay! ¡Le he hecho reír! ¡Ay, por favor, Sara, va muy bien! La cosa va muy bien. Vas a tener un nuevo amiguito, ya verás. ¡Sí! ¡Bien! chicos, yo creo que voy a pasar de Silvitas y ir a Mary, no la otra. Mira, chicas, pegaros. Sí, da igual. O sea, da igual que hagan las paces, porque es que mañana Silvitas va a estar igual otra vez. O sea... ya es de, Silvitas, haz lo que quieras. No, ¿quieres odiar a todo el mundo? Odia a todo el mundo. Pero deberías enamorarte, Silvitas. Deberías dar amor. ¿Qué te cuentas, Sara? A ver si es verdad, Sara. Y lo pones un poco en práctica. Tu arrolladora personalidad. Vale, pues nada, lo que tengo aquí es eso. Madre, pero es que míralas. Pues nada, mientras vemos cómo se tiran trastos a la cabeza, vamos con las peticiones. A ver, tengo que hacer un inciso, ¿vale? ¡Uy! ¿Tenemos otra amistad? ¡Mi! ¡Ay, Midna! ¡Ay, Midna, que está con Nilin! ¡Míralos! ¡Qué cositas! ¿Qué tal te va con Nilin? Bueno, no es que te vaya súper bien, pero tampoco te va súper mal. Me alegro. Y aquí... ¡Uy! Te has peleado con Molcret. Maldita sea, me has engañado, Midna. Yo pensaba que querías conocer a alguien. Me has engañado con todo tu amor alrededor. Ah, que te quieres reconciliar. Vale, que es verdad que Molcret te pidió perdón y tú no quisiste. Pues sí, venga, adelante. Pobre Molcret, que está sumido en un rincón, en toda la tristeza del mundo, a pesar de ser papi de una niña preciosa y estar casado con otra mujer preciosa como es Syl. Ahí le tienes. Te pide perdón, Molcret. Hacemos las paces. Hacemos las paces. Me encanta cómo inclina la cabeza. Vale. Hacemos las paces. ¿Qué te parece? A Moklo le parece genial. Mira, qué chiquitina. Muy bien, pues han conseguido hacer las paces. ¡Ay, qué cosa! Bueno, pues me alegro. Me alegro que los amigos tienen que llevarse bien. ¿Vale, Silvitas? Gracias. Hemos hecho las paces. Me alegro un montón, Midna. Vale, estupendo. Pues voy a seguir hablando, ¿vale? De las peticiones. Espérate que me va a dar algo, Midna. ¿Qué me das? ¡Otra máquina de coser! ¡Gracias! A ver, chicos, peticiones. Venga, seguimos con estas. A ver, ya os dije en el anterior vídeo que yo hago lo que puedo. Soy una sola persona
y tengo que buscar vuestras peticiones por Twitter, por los comentarios y hasta aquí. O sea, no pienso aceptar de Discord, no pienso aceptar. Y siempre os pido con el hashtag. Vale, hasta ahí. Si tardo días, a lo mejor, en ver vuestras peticiones, a lo mejor es porque se me han pasado, porque tengo muchas peticiones y porque soy humana. Y además, tengo una personita que es Bumi Luber Art, que me pide, o sea, me hace peticiones cada vídeo y cada vídeo que pasa las va acumulando. Y al final tengo una lista de 7 peticiones que me ha hecho, que evidentemente no puedo hacer las 7. Voy a hacer 2 de ellas, al final me he quedado con las 2, así que más me han gustado. ¡Tengo un corazón! ¡Tengo un corazón ahí arriba! ¡Oh, Dios mío! ¡Bumi Luber Art! Vamos a esperar un poquito. ¡Mastonmo! ¡El traidor! ¡Cuéntame, Mastonmo! ¿Quién te gusta? Dios mío, no quiero mirar, no quiero mirar tus relaciones. Quiero que seas tú mismo quien me diga quién te gusta. Creo que le gusta a Aita. ¿Crees que le gustas a Aita? Vale, no significa que a Aita le guste. Significa que él cree que a Aita le gusta. Y si yo le digo, no te lo pienses, entonces Mastonmo irá y se declarará. Vamos a intentarlo. Espérate, ¿Aita tiene pareja, no? ¿O no? Creo que Aita está con Jonathan. Ahora no estoy segura. No estoy segura si Aita tiene pareja. Diría que sí. Uy, uy, uy. ¡Oh, Aita está! ¿Qué me tienes que contar? Aquí hay muchos chicos, te lo digo. Un momento. Pensaba que ya estábamos saliendo juntos. Bueno, ¿qué? Te lo pregunto para que quede. ¿Cómo? Claro. ¿Mastonmo y Aita estaban saliendo juntos? No. ¿No era su pareja? Lo siento. Your face, Mastonmo. ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso de creía que ya estábamos saliendo juntos? ¿Qué ha sido eso, Mastonmo? Es la declaración más extraña que he visto. Y he visto a árboles contestando. Ah, vale, pues nada. Tampoco es que me gustan mucho. ¡Oh, tío, la tristeza de Mastonmo! Te ha rechazado. Pero, Mastonmo, si no te gustaba tanto, ¿por qué estás así de triste? Ay. Bueno, pues mira, voy a dejar un momento la tristeza de Mastonmo aparcada. Yo juraría que Aita tiene pareja. Juraría. Sí, enfadada, Mary. A ver si encuentro a Aita. A ver, Aita se ha ido a ver a Carney. Aita, ¿puedes venir un momento que vea? ¿Tú estás saliendo con Carney? Es que no sé, ha sido muy rara. La declaración de Mastonmo ha sido súper rara. Sí, está con Carney. Ah, no, está con Jonathan. Sí, sí, tenía razón. ¿Y qué tal te va con Jonathan? Bien. ¿Y con Mastonmo? ¡Oh, Dios mío! Anda, Mastonmo, qué ojo has tenido. Bueno, a ver, chicos, vuelvo con las peticiones, ¿vale? Porque tengo aquí dos peticiones apuntadas de Bumi Luber Art, ¿vale? De momento voy a hacer estas dos. Y si acaso ya me puede seguir pidiendo otras. Vale, vamos a ver. Vamos a empezar por la de Sammy Luma. Vale, aquí está Sammy Luma en su apartamento de hámster. A ver, Bumi Luber Art, que antes era Bucky Pandy Luber Art, me ha pedido que te dé el disfraz de perro blanco. Vamos a ver qué tal, vas de furry. A ver, el de perro lo tengo. ¿Es este? Sí, toma. Aquí tienes, vas a ser un perrito blanco. Vamos a ver qué tal te queda de furry. ¡Uy! ¡Qué mono! Y tienes el lomo oscuro. ¡Qué mono, Sammy! Bueno, pues está súper mono, la verdad. Te queda muy bien. Vale, luego la segunda petición de Bumi Luber Art es para Gona. Vamos a ver si lo encuentro. Vale, aquí está. A ver, me ha pedido que le dé la gabardina marrón. Bueno, entre otras cosas, me ha pedido un montón de cosas para Gona. Me ha pedido la gabardina marrón para Gona. Vamos a ver, ¿qué tengo? La gabardina es algo que me lo pedís un montón para muchos mis. No sé, todo ese interés por la gabardina no. Se me escapa un poco. Vale, tengo que comprarla. Vale, así que aquí está Sara. Vamos a ver, en color marrón. ¿Color marrón? ¿Será esta? ¿La amarilla esta? ¿O no, esta? ¿Marrón oscuro? Bueno, voy a comprarla. La única marrón que tengo es esta. Voy a comprar esta. Vale, y ya que estamos, vamos a ver las novedades del día de hoy. ¿Qué tenemos? Tenemos nuevos colores. Para el traje de bailarín, ¿vale? ¡Madre mía! El traje de bailarín, Dios mío, vamos a dejarlo estar. Luego tenemos la sudadera estilosa, ¡qué chula! También tenemos disfraz de príncipe, ¡ulala! ¡Ulala! ¡600! Mira, vamos a parar un momento. Dios mío, el de princesa. Pero estamos locos, ¿o qué?
Por favor, mira, voy a comprar la camiseta esta de 20 euros y va que chuta. Dios mío, ¿qué me estás contando? ¿Cómo voy a gastarme 1.600 en ropa con 1.100 que tengo? Quita, quita. Bueno, de momento los disfraces de príncipe y princesa se quedan ahí. No los voy a, ni a desbloquear. Vale, a ver, la gabardina. Gabardina de color marrón, paragona. Vamos a ver qué tal le queda. A ver, ¿te gusta? No le gusta. O sea, la pobre Bumi Luberar lleva no sé cuántos capítulos pidiendo que te dé la gabardina, Iba, y no te gusta. También, a ver, es que me sabe mal. Es que tiene 7 peticiones. Voy a hacer una más, pero... es que quiero ser justa con todo el mundo. Yo no, o sea, si me paro a hacer tantas peticiones de una sola persona, al final los demás no tienen tiempo en el vídeo. Vamos a ver, te voy a dar también otra cosa que me ha pedido para ti. Y es el interior jaula de hámster, que tengo que comprarlo, por cierto. Vamos a ver, aquí está, jaula. Son 90 eurillos, venga, vamos a comprarlo. Y de paso, vamos a ver las novedades que hay en el día de hoy, que tenemos. Solamente de novedad tenemos el interior bohemio. ¡Qué bonito! ¡Me encanta, qué bonito! Ahí con unos banderines y todo, qué bonito. Venga. Igualmente, robot, si es que sales de ahí en algún momento. Vale, le vamos a dar el interior jaula de hámster a Gona. Toma. Así que, Bumi, he hecho 3 de las peticiones que me habías hecho. Le transmite buenas vibraciones. Tampoco le ha gustado mucho. No hace falta, no hace falta. Pero bueno, espero que lo disfrutes. Espero que seas feliz con tu gabardina en agosto. Y subes a nivel 2. Vale, pues te voy a dar un objeto. Te voy a dar, por ejemplo... ¿Qué tal si te doy un ordenador portátil? Toma. ¿Tienes amigos, Gona? Creo que no, ¿verdad? ¿No tienes amistades? No, qué va. ¿Qué te cuentas, por cierto? Yo no sé, tengo muchos Pokémon. En esta isla tengo muchos Pokémon. Vale, chicos, voy a seguir con las peticiones. Tengo petición de Santiago Amir, que me ha pedido que le dé a Cidi el Peque Spray. Yo no sé si tengo Peque Spray. Mírala, es que no se cansa, ¿eh? Yo no sé si tengo Peque Spray. Pero, mira, Cidi está con José Luis. Voy a entrar y vamos a ver si le puedo dar Peque Spray, si es que tengo. No lo sé. ¿Qué tal, Cidi? ¿Tus amistades? Uy, uy, uy. Mira qué bien se lleva conmigo, Cidi. ¡Ay! ¡Qué mal con Space! ¡Ay! Recuerdos dolorosos con Dan. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver si tengo... Que me ha quedado un... ¡Ay, ay, ay! ¿Tengo Peque Spray para darle? ¡Sí! ¡Tengo un Peque Spray, Cidi! ¡Toma! ¡Vas a ser una niña! ¡Qué cosa más mona! Vamos a ponerle a Cidi vestiditos de niña y le vamos a dar un interior de niña. ¡Ay, Cidi! ¡Vas a ser mi niña consentida! ¡Ay! ¿Qué cosa? Ahora soy una niña. Ahora me comportaré como hacen los... Te voy a malcriar, Cidi. Ay, qué cosa. Mírala. Oh, me encanta Cidi de niña. Mírala con su cara triste. Ay, oh, qué cosa. Mira cómo se tiene vuelto. Ay, oh, no, Dios mío, se ha dado en el culo. Cidi, que me encantas, por favor. De adulto y de niña. Mira, vas a salpicar en el charco. Qué buena es. Toma, toma, que se entere el charco. Por cierto, que no se me olvide, hoy tengo que ir a ver a Carlos y a Carlitos y a Chus, que ya estarán más grandecitos. Ay, qué cosa. Carlos dentro de nada abandona el nido, ¿eh? Mira, se ha hecho un fuerte Cidi. Mírala. Ay, por favor. Cidi, me encantas. Me encantas. Qué cosa más mona. Bueno, pues ya está la petición de Santiago Amir, que tenía interés por verte de niña. ¡Qué guay! Cidi, te voy a cambiar de ropa. De hecho, tienes ya interiores. O sea, te digo interiores, tienes ropa de niña. Vestido formal de niña. Te quito el sombrero, ¿vale? Confirmamos. Lo tienes además en 2 colores, ¿eh? Cuidado, no en 1. Mírala, ¡qué chiquitita es! ¿Y qué interiores tienes? ¿Tienes algo que valga como para niña? Bueno, no. Te voy a dejar, te dejo el de lluvia, es que me da mucha pena. Cidi me vino con el interior de lluvia, daba mucha pena, la verdad. Te voy a dejar con el interior retro, ¿vale? Que es así, lo más happy que tienes. Pues ya estás, Cidi. Súper happy. ¿Qué te cuentas, por cierto? Es decirle a un amigo que lleva el jersey puesto al revés. ¡Ey! Que tiene su punto, ¿eh? Tiene su punto. Porque a veces ves que alguien tiene, yo qué sé, pues una amiga pegada en la boca. O sí, o que se le ve la etiqueta del jersey. Y hace falta confianza para decir esas cosas. Porque a veces dices, ¿y si se lo va a tomar a mal si se lo digo? ¿Eh? Cidi ahí tiene su punto.
Te entiendo, Didi, te entiendo. Yo te diría que tienes el jersey del revés, que lo sepas. Vale, vamos a ver, más peticiones. A ver, por ejemplo, tengo una petición de Sofía Tritini. O Tritini. Ay, que está jugando, digo, ¿qué es ese sonido? ¡Ay, me la como! Está jugando la Wii U y es tan chiquitita. ¡Ay! Vale, Sofía Tritini ha pedido que le dé una ropa a Mimi. Mírala. Ay, qué. ¿Cuánto tiempo le ven sin verte, eh? Hacía tiempo que no venía a verte. ¿Qué tal con Sag? Inigualable. Bueno, pero no quieres ampliar la familia, por lo que veo. Vale, a ver. Sofía quiere que te dé el disfraz de enfermera. Bueno, vamos a ver. No está aquí, está en... Ah, es un uniforme. Es que, chico, parece un disfraz. Vale, si te pones esta ropa, sentirás la necesidad de cuidar de gente enferma. Vaya por Dios. Pues toma, Leven, para que seas la enfermera de la isla. Por si acaso Sag se pone malito... ¡Mírala! ¡Ay, Dios mío! La cofia te queda un poquito grande. Qué pequeñita, Leven. Bueno, pues creo que le ha gustado. No es que le haya encantado, pero está bien. Y además me va a dar algo a cambio. No te creo. Me da una caja de música. Muchas gracias, Leven. Pues nada, ahí te quedas. Vale, vamos a ver. Tengo otra petición de Aruba-chan. Aruba, ¿dónde estás? Creo que tienes que estar por las últimas... los últimos apartamentos. Vale, aquí estás, Aruba, en el 905. Vamos a ver, Aruba. Que me has pedido que te dé una cosa u otra. O una sartén o una máquina de coser. Hoy he conseguido máquinas de coser. Sartén no sé si tengo. Pero mira, te voy a dar la máquina de coser, sí. Toma. Y a ver qué ropa me haces. A ver si es bonito lo que me haces. Por favor, sí, hazme algo bonito. Ahí ya tenemos. ¿Me vas a dar alguna pista? Solo necesitarás esto para no pasar calor. Vale, sabemos que se lo puedo dar a alguien en verano, que es fresquito. Eso está bien. ¿Qué más? Es súper estilosa como está. ¡Es súper estiloso! Cuéntame, Aruba, ¿qué has hecho? ¿Has terminado? ¡Qué rápida eres! ¡Dios mío! ¡Traje de patinadora para marcar la moda! ¡Gracias! Hombre, bonito es, el vestido bonito es. A ver a quién se lo damos. ¡Muchas gracias, Aruba! Te ha quedado bastante bien. La verdad es que sí, te ha quedado impecable. ¿Y qué te cuentas, por cierto? A ver, ¿qué tienes que decir? Quiero vivir tranquilamente y sin dar un palo al agua. Me encanta tu mentalidad, Aruba, me encanta. Vale, pues creo que no tenemos ninguna amistad aparte de la pelea de Silvitas. Me voy a ver a los bebés. Además, tengo peticiones para las parejas. A ver. Creo que alguien quiere mediar. ¿Es posible? Esteban o Kendapa, ¿alguno de los dos quiere mediar entre estas dos? ¿Es eso lo que está pasando o es que Esteban quiere conocer a alguien? ¿Qué tal con Kendapa? Hoy me como el mundo. Bueno, tampoco es que tenga tanta. Ay, Dios mío, me preocupas, Esteban. Cada vez que me llamas por amistad, me preocupas. ¿Qué pasa, Esteban? Creo que de Symphony quieres. Ah, vale. Vale, me parece genial, Esteban. Vale, voy a hablar. Venga, vamos a ver si Esteban se hace amigo de The Symphony. Bueno, The Symphony creo que está esperándole, ¿eh? Te estaba esperando. Veréis la cara de Esteban cuando abra la puerta. Es de... ¿Hola? The Symphony dice, pasa. No hay nada raro aquí, no corres peligro. Y Esteban dice, es que vengo de un viaje sin niños. ¡Ay, se han hecho amigos! Bien. Sin niños, me encantó. Pues genial, Esteban, un nuevo amigo. Hemos hecho muy buenas. Me alegro un montón. A ver si mejora tu relación con Kendapa. Y tenéis un mini Esteban o una mini Kendapi. Toma esto en agradecimiento. Me va a dar algo a cambio. ¿Qué me vas a dar, Esteban? ¡Otra máquina de coser! Hoy es el día de las máquinas de coser. Gracias, Esteban. Bueno, ahora sí, me voy a ver a Carlos. Bueno, Carlos está ya súper ignorado. Ah, no, que no es Carlos, que es Chus. Que estamos con Molcret y con Syl. Molcret y Syl están teniendo su momento de papá y mamá, ¿vale? Que también tienen derecho ellos. Y mientras tanto, pues Chus está ahí dentro, andando y aprendiendo de la vida. ¡Mírala, qué mona está! ¡Me la voy a comer con patatuelas! ¿Puedo cuidar de vuestra hija? Perdón. Sí, la ha sido de... ¿Qué? Ay, por favor, Chus, mírala. Es una señorita. Sí, ¿puedo? Gracias. Vale, espérate que apoye la DS. Vale, vamos. Verdad. ¡Ay, Chus! ¡Mira cómo vuelas! Y abajo. Y vuelas... Y abajo, qué cosa más mona. Chus, estás creciendo súper bonita. Mira, ya la bajas y subes.
Está súper bonita, Chus, de verdad. Qué cocina. Bueno, pues nada, les dejamos otra vez un momento. Mientras Astra... Tener cuidado, no vaya a ser que coja cosas que no tiene que coger o que abra puertas que no tiene que abrir. Tener cuidado con ella. Y a ver, Carlos, ¿cómo está? Bueno, Carlos está en su arenero. Y Siena, por cierto, he visto muy poco a Akko cuidando de Carlitos. Aquí no nos fijamos, pero siempre está Siena. ¡Mira lo que grande está! ¡Carlitos, que está súper grande! Por favor, por cierto, Siena me ha hecho una petición, es verdad, es verdad. Bueno, voy a cuidar un poquito de Carlos y ahora vamos con Siena, porque Siena me ha hecho una petición que tiene toda la razón del mundo. Sí, claro que puedo cuidar de Carlos. ¡Qué grande estás, Carlos! ¡Ay, por favor! ¿Qué tal? Es como un miniaco, pero tiene hoyuelitos. ¡Ah, qué cosa! Que me acuerdo que vino con los labios de Siena. ¡Ay, la cara de Siena cuando empezó a girar con él! Bueno, Siena, ya las, qué bien, qué cosa más bonita, de verdad, de familia. Siena, esta vez va por ti. Vamos a hacer una petición que me has hecho. Y es que, evidentemente, hay una cosa que es muy divertida que no he hecho todavía. Y es darle un billete de viaje a una familia entera. Vamos a ver. Voy a darle un billete de viaje a Siena para que se vayan los tres de viaje. Sí, para ti. Gracias. A ver si os lleváis también a Carlitos. Antes de que se vaya del nido. ¡Uy, Dios mío! Yo creo que mañana ya se va Carlos. No sé cuántos días hace ya. Se van a Alemania los tres. Mira, mira, Carlos. Es un miniaco, tío. ¡Qué mono! Están en Múnich. Muy bien. Posar. ¡Ah! ¡Oh, mira a Carlitos! ¡Ay, me muero! ¡Qué cosa! ¡Ay, Carlitos! ¡Te he pillado! ¡Pestañeando! El río Rin, vamos a ver. Mira, mirar al. ¡Ay, no! Es que no, es que no. Es que no, por favor. ¿Qué ha sido eso, Carlos? A Carlos, yo creo que me está boicoteando las fotos, Carlos. En realidad, quiere que salgan mal. ¡Míralo! Mira esas posturas, por favor. ¿Por qué sois tan ideales? Me encanta. La mejor de todas. Me encanta. Voy a guardármela. ¡Qué genial esta foto! ¡Estupendo, chicos! ¡Qué geniales los tres! Pues es verdad que mola un montón ver cómo hacen un viaje la familia entera. Pues nada, Siena, ya has podido hacer un viaje con tu hijo y con tu marido. Os habéis ido a Alemania, todo genial, todo fantástico. Y me vas a dar un trozo del muro de Berlín. Gracias, Siena. ¿Qué tal, por cierto, en tus relaciones? Vamos a ver, ¿qué tal? Mira, con Akko súper bien. Dentro de poco, cuando Carlos se vaya a su propio apartamento, saldrá también en las relaciones de Siena y de Akko como su hijo. Uy, me encanta, chicos, me encanta. ¿Y Morkret y Sin siguen ignorando a Chus? Sí. Sí. Vale, a ver, tengo peticiones de parejitas. Vale, vamos al test de compatibilidad. Porque, por ejemplo, X-Infinity me ha hecho una petición para que pongamos la... Bueno, la nueva pareja, ¿no? Porque hoy hemos tenido nueva pareja, ¿eh? Vamos a mirarlo también, sí. Bueno, a ver, primero, X-Infinity me ha pedido que ponga, por una parte, a Nilin. Vale, aquí está. Y por la otra me ha pedido que ponga a Midna, porque Nilin y Midna están saliendo juntos y quiere saber X-Infinity qué tal. O sea, qué compatibilidad tiene esta pareja. Vamos a ver qué tal estos dos. 26%, mejor solo amigos. Por lo general Midna deja que la otra persona tome la iniciativa. Bueno, pues yo los veía muy bien a los dos juntitos. Pero atención, porque Andrés Morales parece ser que tiene otra idea para Nilin y me ha pedido que ponga a Nilin con Ayasap. Bueno, 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 vamos a poner a Nilin con Ayasap y vamos a ver. A ver si Andrés ha visto algo que yo no he visto. Vaya, vaya, Andrés. 79%, pareja a juego. Pero el corazón de Ayasap pertenece a otra persona. Pues así es, Ayasap está saliendo con Luis. Bueno, y tengo otra petición de Sofía Tritini, que me ha pedido que ponga a Mimi. A ver, vamos a ver, Mimi, ¿dónde estás? Mimi, aquí estás. Que la pusiera con Alex Donut. Así que vamos a ver estos dos, cada uno con su pelito así color pastel. Qué monos los dos. ¿Qué tal Alex y Mimi? 20%, mejor solo amigos. Aunque las cosas fueran diferentes, esto no funcionaría. Vaya, vaya. Y vamos a poner la pareja que se ha formado hoy, ¿vale? Por una parte vamos a poner a Doremi, ¿vale? Y por la otra vamos a poner a Alex Ri,
Alexri, Alexri. Vamos a ver. Doremi y Alexri, ¿qué compatibilidad tienen? Vamos a ver si esta pareja tiene futuro. ¡92%! Amantes unidos por el destino. Hacen muy buena pareja. Es cosa del destino. Dejadme hacer una pequeña travesura. Voy a cambiar a Alexri y vamos a poner a Space. Por lo que pudo haber sido y no fue. Vamos a ver si la pareja de Space y Doremi hubiera ido mejor que la de Doremi y Alexri. No, pareja sin mucha pasión. Ambos se sienten mejor cuando están alejados uno del otro. Pues vaya, Space. Yo quiero que Space tenga novia, de verdad. No sé quién tiene más ganas, él o yo. Pero bueno, chicos, pues vamos a ver las novedades que tenemos en la tienda, en el supermercado, por ejemplo. Vamos a ver, tenemos pasta carbonara, ¿vale? Uy, qué buena la pasta carbonara. Y tableta de chocolate, qué rico. Bueno, me compro cuatro, vale. Sin abusar. Igualmente. Y vamos a seguir viendo las novedades. Vamos a ver, tenemos también novedades en la tienda de sombreros. Hola. ¿Qué tenemos? Tenemos gorra de caza. Vale, tenemos gorra desenfadada en diferentes colores. La voy a comprar en color, no sé, rosa, por ejemplo. Vale, y tenemos peluca glam rock. Dios mío, esta se la di a un mí la temporada pasada, al principio, y no se la quitaba en ningún capítulo. Daba igual que si yo se la quitara, él se la volvía a poner, él se la volvía a poner. Creo que era Mario. Vale, tenemos una actividad. No, sesión de fotos paso. Ya sufrí con más tormo. Así que mira, vamos a despedir el vídeo. Voy a intentar que Silvitas haga las paces con Mary. Pero mira, chicas, os digo ya que si la relación no funciona, o sea, si no hacéis las paces, lo siento, Silvitas, es que de verdad, con lo bien que te llevas con la gente, mira que te gusta discutir. Expareja, Gerard, recuerdos tristes. Y con Mary, divertida, pues tú me dirás. ¿Qué ha pasado, Silvitas? Ay, de verdad. Pues reconciliaos, Silvitas. Sí. Vale, te voy a dar, por ejemplo, pues la caja de música, que esto no falla. Esto funciona fijo. ¿Puedo escuchar un poco? Claro que sí, Silvitas. Vale, chicos, pues mientras Silvitas va a intentar hacer las paces con Mary, os voy a hacer la pregunta del día de hoy. Espero que hayáis estado atentos al vídeo. La pregunta es: ¿qué porcentaje de compatibilidad han sacado Doremi y Alexri? ¿Lo sabéis? Bueno, pues me lo dejáis abajo en la caja de información y mucha suerte en el sorteo. Y bueno, chicos, espero que estas dos consigan hacer las paces. Vamos a ver, Silvitas. Sí, ¿vale? Mucho lo que ha pasado. Silvitas lo siente. Mary, ¿tú qué tienes que decir al respecto? Mary. No todo Mary. Se arregla pidiendo perdón. Te acaban de dar tu propia medicina, Silvitas. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir conmigo a las aventuras de la isla Nintendo, podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto. La vida no es tan fácil como la pintan.